When you were standing in the wake of devastation, when you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there impossibly alone. Do you feel cold? De haber sido capaces de imaginar un futuro mejor y de haber dado los pasos necesarios para ir poco a poco consiguiéndolo. Y esa trayectoria que hemos seguido ha dado resultados. Hoy somos un país más libre y se lo debemos a personas como Ramón Rubial, como Juan María Vandrés, como Chiqui Venegas, como Eduardo Madina, pero no debemos olvidar tampoco a la labor del gobierno central y del gobierno vasco en esta trayectoria. Y por supuesto, no puedo dejar de hacer mención a quienes estáis hoy aquí porque habéis dado lo mejor de vosotros para llegar donde hoy estamos. Seguro que vais a coincidir conmigo en que es el mejor homenaje que hoy podemos hacer a Ramón Rubial en el 105 aniversario de su nacimiento. Que hoy he sentido viniendo de la mano de Chiqui Venegas, acompañado por algunos de mis mejores amigos en este partido, una visita a Ramón Rubial que tiene todo lo que en especial tiene el tiempo que estamos viviendo en este país. Un tiempo donde los valores que nos enseñó, las cosas que defendió, los grandes ejemplos que dio, que tienen todavía la capacidad de ponernos, por lo menos a mí, la piel de gallina en su recuerdo, de provocar en mí y sé que en muchos de nosotros profundas emociones, son la guía con la que el socialismo vasco se presenta para este tiempo nuevo en Euskadi con las cosas claras. Es el tiempo de la calma, es el tiempo del diálogo, y es el sueño de conseguir del todo la honorabilidad entrando por su puerta de una sociedad con capacidades de convivencia, con capacidades de respeto al diferente y donde entendamos que la pluralidad de nuestro país es principalmente nuestro mejor tesoro. No es un problema, es nuestro mejor tesoro. Así que Ramón seguirá guiando nuestros pasos para todos los años venideros llenos de esperanza que están por venir.